Las cosas que conocemos están en constante evolución. Nadie esperó atravesar por lo que nos está tocando vivir como sociedad. Hoy extrañamos todo: a los amigos, la familia, el trabajo, los momentos. Sin embargo, seguimos de pie. En CEPEG somos parte de esa evolución. Esto implica estar en continuo movimiento, innovando y creciendo, porque llevamos más de 8 años acompañándote hacia la excelencia. Nuestro país no puede parar. Las instituciones necesitan mantener a sus servidores capacitados para así mejorar sus habilidades y garantizar eficiencia en su trabajo profesional. Somos una empresa especializada en capacitaciones de programas con fines gubernamentales. Nuestro objetivo principal es brindar un servicio de calidad a las instituciones públicas y privadas, garantizando las demandas y el logro de sus objetivos institucionales. Contamos con docentes de alto nivel académico, con experiencia en cada materia, incluso con metodologías de andragogía, manejando la brecha generacional a su favor. Debido a la situación actual, nos sumamos a la idea de guardar un distanciamiento social en bien de la salud de todos. Para ello, usaremos nuestra plataforma virtual como principal medio de capacitación para nuestros programas académicos, donde podrás interactuar de forma directa con el docente de la misma forma que lo hacías en la modalidad presencial. Esta plataforma es accesible para cualquier dispositivo. Brindaremos la misma calidad de enseñanza, el mismo servicio y adaptándonos a la situación, ofreciendo así cursos a medida, cubriendo las necesidades de la institución. Contamos con más de 50 programas en temas gubernamentales, entre ellos gestión pública, contrataciones del Estado, administración documentaria y digitalización, CIAF, SIGA y SEACE, gestión por procesos, entre otros. A la fecha hemos trabajado con más de un centenar de instituciones públicas, entre ellas el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Justicia, la Academia de la Magistratura, el Despacho Presidencial, el Ministerio de Transporte y muchas más. Súmate al cambio y mejora tus oportunidades para trabajar en el Estado. Forma parte de la reactivación del Estado. En CEPEG nos adaptamos para seguir trabajando. CEPEG, formando expertos para un mejor Estado. Buenas noches, nuevamente encontrándonos con todos ustedes cada sábado a las 7 de la noche en la Cátedra del Bicentenario, una actividad patriótica, académica, cultural, que noche a noche nos reúne todos los fines de semana, organizado por la Asociación Bicentenario 2021. Y en esta noche tenemos también la participación de una cátedra magistral a cargo del general de brigada Juan Urbano, quien nos estará disertando acerca de la guerra de la independencia en los dos frentes, las batallas de Anapuquio y Valconcillo. De igual manera también queremos hacer referencia en este homenaje esta noche a Teodoro Jampe, fundador de la Asociación Bicentenario 2021, quien nos acompaña desde el Oriente Eterno. De igual manera también saludar a todos los amigos de Argentina que el próximo sábado estarán con nosotros, con nuestro representante internacional, Marcelo Perreta. Igual también saludar a las damas del Bicentenario y a las instituciones que hacen posible que podamos estar también noche a noche transmitiendo la Cátedra del Bicentenario. También comunicarles a todos la revista del Bicentenario. Las bases están publicadas en la página web. Pueden acceder a ello, donde los historiadores y también las personas que están vinculadas con la historia y con la patria y con los 200 años de nuestro Perú, pueden también hacer llegar sus aportes a través de los artículos. Ahí están las bases, las pueden descargar y pueden también enviarlas al correo de la Asociación Bicentenario 2021@gmail.com. De igual manera también saludar al poeta Jaro Alba con la Primavera Poética, quien también viene siendo auspiciado por la Asociación Bicentenario 2021. Más de 17 países se encuentran congregadas en este festival de Primavera Poética que se viene transmitiendo, y también las noches culturales que auspicia la Asociación Bicentenario 2021. También saludar en esta noche
saludar a la Asociación de Oficiales Generales, a la DOGE, en su presidente, el general O'Connor. Igual también saludar al general Herman Hammond, al general de división Carlos Tafur, y también saludar al comandante general del ejército, el general Celis Kwon, que también nos acompaña con estas transmisiones históricas, patrióticas y culturales. Y cómo no, también saludar a nuestros directivos de la Asociación Bicentenario, al internacionalista Miguel Ángel Rodríguez Mackey, al general de división Francisco Vargas Vaca, primer vicepresidente del Centro de Estudios Históricos Militares, al coronel Enrique Gargurevich, presidente del Instituto de Estudios Históricos del Ejército, a nuestro amigo Constante Traverso de la Comisión de Bicentenario de Trujillo, al ingeniero Héctor Farfán Stan, soberano gran comendador del Supremo Consejo Grado 33 para la República del Perú. Todas las noches, los sábados, estamos en nuestro sexta cátedra del Bicentenario, con quien queremos compartir con todos ustedes, y nos acompaña también de manera, después de la ponencia, con la cátedra del Bicentenario, el excelentísimo embajador del Servicio Diplomático, José Betancur, quien estará realizando también los comentarios a esta brillante cátedra del Bicentenario. Cómo no, también hacer prevalencia que vamos a celebrar también, señores, la serenata del Bicentenario, ¿no? El 27 de julio lo vamos a celebrar junto con el Club de la Unión y con todas ellas asociaciones que lo hemos hecho de manera presencial, pero ahora, dadas las circunstancias, por primera vez vía virtual, estaremos celebrando la serenata del Bicentenario. Y de manera previa a nuestra cátedra del Bicentenario, ¿cómo no recordar el 25 de junio de 1821, un acontecimiento en el cual hace dos días Canterac decide dejar Lima para ir a la Sierra del Perú? Y con eso es un acontecimiento también en esos años, hace 200 años, con los peruanos que estaban en Lima, y eso también será motivo de la disertación por parte del general de brigada Juan Urbano, quien es también directivo del Centro de Estudios Históricos Militares y también miembro de la Comisión Consultiva de la Asociación. Siendo las 7 en punto, como también nos ha caracterizado, vamos a dar inicio a la Cátedra del Bicentenario. Con ello, nosotros estamos contribuyendo también desde la sociedad civil, porque eso es la Asociación Bicentenario 2021, una sociedad civil que agrega a diplomáticos, a militares, a miembros de la sociedad, profesionales, poetas, pintores, músicos, que todos de alguna manera también queremos en esta conmemoración de los 200 años de nuestro Perú aportar con ellos. Y eso es lo que reúne la Asociación Bicentenario 2021 en Lima, en Trujillo, en Chiclayo, en Piura, en Loreto, en Amazonas, donde estamos presentes, interconectados a nivel nacional, pero también en más de 14 países con las cuales también estamos conectados todos los sábados a las 7 de la noche. En estos momentos también nos hacen llegar los saludos de los amigos de Chile, de Ecuador, de Bolivia, de Colombia, los amigos de Panamá, de Paraguay, que también están siguiendo las transmisiones que realizamos todos los sábados, a las universidades también que nos acompañan, aquellos jóvenes que desde la universidad también brindan su aliento social por la patria, por el Perú, ¿no? A la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, a la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, a la Universidad Nacional del Altiplano, a la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, a la Universidad Nacional de Piura, que noche a noche nos acompañan. Y hacer la presentación en esta noche del general de brigada Juan Urbano Revilla, quien estará a cargo de esta brillante disertación. Es general de brigada del Ejército del Perú, egresó de la Escuela Militar de Chorrillos el 1 de enero de 1982 como subteniente de ingeniería, obteniendo el primer puesto de su arma y el premio a la mayor calificación de carácter militar de la 86 promoción de los héroes de San Juan y Miraflores. Es Master of Science in National Research Strategy, graduado en la National Defense University en Washington, D.C., Estados Unidos de América. Ha servido en unidades militares de frontera y de zonas menor, desarrolló en costa, sierra y selva del país y prestó servicios en zona de emergencia. Ha ejercido cargos de instructor de cadetes y subdirector de la Escuela Militar de Chorrillos, director de desarrollo tecnológico
del Ejército y director de Educación y Doctrina del Ejército. Ha sido comandante general de la 22ª Brigada de Ingeniería en el BRAE. Ostenta todas las condecoraciones militares correspondientes a su rango, así como el cintillo de la Pacificación Nacional y la Medalla Académica del Ejército en el grado de distinguido, entre otras distinciones que también lo ha acompañado y luego de 30 años de servicio ha pasado a la situación de retiro. Además es ingeniero civil y cuenta con una maestría en administración y es egresado en el doctorado en ciencias sociales en la especialidad de historia en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es miembro de número y directivo del Centro de Estudios Históricos Militares del Ejército, integrante de la Benemérita Sociedad Fundadores de la Independencia, vencedores del 2 de mayo de 1866 y defensores calificados de la patria, y es miembro consultivo de la Asociación Bicentenario 2021. Sean todos esta noche bienvenidos a la Guerra de la Independencia en los dos frentes, los motines de Valconcillo y Asnapuquio. Adelante, estimado general, bienvenido. Buenas noches. Son mis primeras palabras para saludar muy fraternalmente al doctor Raúl Chanamé Orbe, presidente de la Asociación Bicentenario 2021, y al doctor Napoleón Cabrejo por esta organización, y expresarles la complacencia y honor de mi persona para poder compartir con todos aquellos que nos están acompañando esta noche en esta cátedra del Bicentenario, que son patriotas que tienen al Perú en su corazón. Y por ello va mi felicitación a todos los presentes y agradecimiento por compartir estos momentos de reflexión de la independencia del Perú. Para la historiografía militar, la independencia del Perú es un proceso que visa un panorama muy amplio, porque nosotros definimos de que la independencia empezó con el rechazo a la conquista española. Habían llegado los españoles a esta parte del continente y ni siquiera se había terminado de consolidar la conquista y ya existieron rebeliones, existieron asonadas, sublevaciones a lo largo de los siglos XVI, XVII y XVIII en más de 200 que mantuvieron este continente en una constante zozobra contra el dominio hispano que se estaba imponiendo aquí en América. Es decir, hubieron reacciones del pueblo en armas, en diferentes circunstancias, y ellos constituyen ejércitos, ejércitos que se defienden por su territorio y se defienden por mantener su soberanía y ante los abusos. Están los ejemplos ampliamente conocidos, solamente en el siglo XVII y XVIII, más de 200, debidamente analizados por historiadoras como Scarlett O'Fallon, Dunbar Temple y otros más. Tenemos los ejemplos de Manco Inca, que no cayó solamente hasta Vilcabamba, en el Cusco, Juan Santos Atahualpa, una gesta que no fue derrotada y que merece mayor estudio. Tenemos a Túpac Amaru, ampliamente conocido, hasta el siglo XVIII. Y en el siglo XIX, efectivamente, están los movimientos independentistas ampliamente conocidos desde 1805 en el Cusco, 1811 Tacna, 13 Huánuco, 1814-15 Cusco nuevamente, hasta llegar a un periodo en los cuales nosotros denominamos que se entra a la etapa final de la Guerra de la Independencia. Y es en esta etapa en la cual me quiero referir para poder comprender y analizar estos hechos que se presentaron en esta etapa, en los cuales la visualizaremos mediante dos miradas. La mirada, una desde el frente realista y otra desde el frente patriota. Y es muy importante, ¿por qué? Porque la historiografía normalmente hemos nosotros apreciado bajo el punto de vista realista cómo se veía a los peruanos o a los patriotas o a las personas naturales de este continente que se levantaban contra la opresión. Se le denominaba primero insurgentes. Se le denominaba disidentes, se le denominaba que eran llevados por caudillos, caudillos que según la memoria de Abascal, por ejemplo, decía que hacían beber veneno en la copa de oro de la emancipación a todos aquellos que querían libertarse. Así nos apreciaban y ellos
Dice, por ejemplo, el historiador español Rodríguez Casado en las memorias de Abascal, de que eso fue una guerra civil, porque decía de que se veían temas españoles. Para la historiografía peruana esto no es así. Para la historiografía militar en particular, esto no fue una guerra civil, esto fue una guerra permanente, latente a lo largo del tiempo. Queremos casualmente estudiarla en esta última etapa en los cuales ya se levantan ejércitos de una manera casi convencional, como nosotros los apreciamos, ya en el siglo XIX, y estos ejércitos ingresan a la última etapa por la conquista de la independencia. Entonces aquí se suceden dos hechos importantes que lo vamos a analizar a la luz de la historia militar. La historia militar nos dice que para poder entender los sucesos importantes de la guerra, debemos nosotros ingresar a verificar lo que sucedía y las decisiones que se tomaban en los cuarteles generales para de ahí ver las acciones y reacciones y de esta manera poder sacar las lecciones de la guerra y para la guerra en la obtención de los objetivos. En ese sentido, vamos nosotros a apreciar dos hechos. El primero sucedido en el frente realista con el motín denominado de Asnapuquio, en el cual se depone del poder al virrey Pezuela, toma el poder el virrey La Serna. Y por otro lado, vamos a apreciar unos años después cómo en el frente patriota se realiza el motín de Balconcillo, mediante el cual asume la presidencia de la República por primera vez un peruano, don José de la Riva Agüero. Viendo este panorama general, entonces, vamos a lo particular. ¿Qué sucedió? ¿Cómo se llegó al motín de Asnapuquio en el bando realista? Esto no fue sino una reacción a la acción libertadora de la expedición de San Martín. San Martín arriba al Perú en septiembre del año 1820, desembarca en Pisco y San Martín planea insurreccionar a la población. Sabía desde ya de que la población peruana ya era proclive a la independencia. Ya anteriormente en las costas se habían tenido las expediciones de Lord Cochrane, etcétera, y se sabía de que aquí había una propensión a la independencia. San Martín entonces decide enviar una expedición hacia la sierra con el general Álvarez de Arenales. El general Álvarez de Arenales incursiona en la sierra. Primero pasa por Ica, ahí obtiene la dispersión de las tropas del brigadier Quimper realista y que se pasen compañías realistas al frente patriota. Incursiona en el eje de la sierra, hacia el sector de Huamanga, Jauja, Tarma, Concepción, llega hasta Cerro de Pasco. Todo ese recorrido, el general Arenales va insurreccionando y la población le va brindando su apoyo. Tal es así que en ese periodo, durante los meses de octubre y noviembre, tenemos independencias también. Independencias en cada uno de estos lugares que he indicado. Independencias en Huancayo, independencias en Huamanga, independencias en Jauja, independencias en Tarma, independencias en Pasco y en Huánuco. Todas en este mes de noviembre del año de 1820. ¿Qué sucedía al término de esta expedición? El 6 de diciembre del año 1820 obtiene el triunfo en la batalla de Cerro de Pasco. El primer triunfo que fue vital para poder tener San Martín la convicción de que se podía derrotar a las fuerzas realistas aquí acantonadas en el Perú. ¿Qué pasaba a su vez en el corredor de la costa? En el corredor de la costa San Martín, que estaba en Pisco, se había adelantado primero hacia Callao, Ancón y después hacia Huaura. En ese lapso del tiempo se produce también el 5 de noviembre la captura de la fragata Esmeralda a los realistas en una acción osada de la marinería de Cochrane y que rompió definitivamente el balance estratégico de la guerra. Pero no solamente eso,
el 3 de diciembre, también en el sector de la costa, el batallón Numancia, con casi 1000 hombres, se pasa del bando realista al bando patriota. Entonces aquí se genera un cambio radical en las fuerzas que se encontraban frente a frente. Si bien el ejército realista tenía 23.000 efectivos, lo tenía distribuidos en el ejército del Alto Perú, en el ejército de reserva creado en Arequipa y en el ejército de Lima. San Martín había llegado con casi 4.000 hombres y a la vez había sumado gente que se habían incorporado en toda la correría de Arenales, más todos los voluntarios que se empezaron en la costa. Y llegamos al mes de enero del año de 1821. Previamente, también en el corredor de la costa, habíamos tenido en el mes de diciembre la importante independencia de la intendencia de Trujillo y antes, en octubre, la independencia de Guayaquil, como se ha visto en exposiciones anteriores. Entonces, pues, todo el cúmulo de la expedición libertadora y los objetivos se estaban cumpliendo. Entonces, aquí se presentan unas operaciones en Chancay. San Martín, que estaba en Huaura, decide iniciar una acción ofensiva, mediante el cual él se aproxima hasta la cortadura del río Chancay. Pero San Martín esperaba que confluyera desde la sierra el general Arenales, que había vencido en Pasco, llegara y juntos ambos crearan un núcleo fuerte y avanzaran hasta el campamento realista, que ya se encontraba en Asnapuquio, en la zona ahora que es del distrito de Los Olivos aproximadamente. Sin embargo, en el campo realista, en el frente del virrey Pezuela, también ellos seguían la guerra. Ellos estaban a la vez también atentos a todo lo que había sucedido. Habían mandado la expedición de O'Reilly a Cerro de Pasco, la que fue derrotada, y emprenden una contraofensiva en el sector de la costa. Y envían, pues, primero una vanguardia con el general Canterac que vaya hacia la cortadura de Chancay para hacer frente a San Martín. Y en una, el grueso de las fuerzas, al mando del general La Serna, las envía a retaguardia para que también vayan a luchar contra las fuerzas de San Martín. ¿Qué sucede? San Martín retrocede porque ve que Álvarez de Arenales no podría llegar y prefiere mantener las fuerzas, retrocede. Ese retroceso de San Martín fue visto por Pezuela como la posibilidad de un envolvimiento por el mar, ya que tenían la preponderancia en el mar, y que podían ir, salir desde Huaura hasta Lima y dejarlos a ellos enganchados en la zona de Chancay. Entonces Pezuela decide regresar a sus fuerzas, le da la contraorden al general La Serna para que regrese el día 28 de enero del año de 1821. Entonces, encontrándose La Serna de regreso hacia el campamento de Asnapuquio, llega el día 28 y el mismo 28 de enero formulan un pronunciamiento. 19 generales, jefes militares del bando realista, un pronunciamiento dirigido hacia el virrey Pezuela, mediante el cual le indican estos generales, entre ellos José de Canterac, Valdés, Rodil, García Camba y otros más, en este pronunciamiento le indican que se está desmoronando el edificio público, de que el gobierno carece de energía, que no disfruta del concepto ni la confianza del ejército y de los pueblos, la visión realista, que ellos no pueden faltar a sus deberes y exigen y lo responsabilizan al virrey Pezuela de la derrota de Quimper, desastrosa, de la derrota de O'Reilly en Cerro de Pasco, del pase del batallón Numancia, que tenían sospechas que ya sabía así, de que no se pagaba a la tropa, porque decían que a la tropa de Lima se le pagaba el 100%, a la Arequipa realista se le pagaba las tres cuartas partes y a la del Alto Perú solamente la mitad. Decía de que había hecho nombramientos indebidos, en el sentido de que había nombrado a Guayaquil a un brigadier Pascual de Vivero, que según los realistas no tenía la capacidad para ejercer ese mando y por eso se perdió Guayaquil.
decían que había nombrado al brigadier Torretable en la intendencia de Trujillo cuando había sospechas sobre él. Es interesante aquí porque Torretable, en realidad, él estaba designado para ser intendente de La Paz. Pero Pezuela, a mediados de junio de 1820, lo nombra intendente interino de Trujillo. Por eso es que está Torretable en Trujillo y no en su lugar donde debió haber estado, en La Paz. Los realistas decían de que ello había sido una decisión de Pezuela para favorecer al de La Paz y que se mantenga allí, y que tuvo como origen la independencia de Trujillo, en la visión realista. Entonces, todo ello le echaban la responsabilidad hacia el virrey Pezuela y le exigían de que se requería mayor firmeza, mayor entereza, y que se necesitaba un jefe que goce la confianza de los pueblos y del ejército, y que debían reconocer por virrey a ese jefe, a ese general que merece la debida opinión pública, que necesitaban que se evite una guerra civil, y le daban 4 horas para que decida y 24 horas para que se retire. El general Pezuela recibe esto como una afrenta, y efectivamente, virrey él recibe un pronunciamiento de esta manera como una afrenta, y él contesta también por escrito de que él no puede aceptar ello, que a lo mucho entregaría el mando militar, pero que no entregaría el mando político, porque el mando político requiere el nombramiento de virrey, requiere la autorización real desde España. El 29 de enero, nuevamente, insiste los generales realistas y le mandan una intimación, en el cual le dicen que no, que a la brevedad entregue el mando político y el mando militar, porque ambos están intrínsecamente unidos. Y ellos aludían con certeza de que el virrey era gobernador, era a la vez capitán general de los ejércitos. Por ello estaba unido ese mando. Y le dicen de que debe entregarse el mando con nombre al general Lacerna. Ante ello, el virrey Pezuela no tiene otra opción y emite un pronunciamiento mediante el cual resigna el mando en el general Lacerna como virrey, y de esta manera se produce lo que muchos llaman el primer golpe de Estado en el continente. Este golpe de Estado, que efectivamente fue un golpe de Estado que surgió ahí en las canteras realistas, es importante, es pertinente analizarlo bajo el punto de vista de la toma de decisiones y las necesidades de la guerra. Y también porque aquí se vislumbra una serie de vicisitudes que tuvo el Frente Realista. Por ejemplo, aquí habían aparecido facciones claras, facciones de militares de tendencia liberal, que eran los que habían llegado al Perú desde el año 1816. Cuando llega el general Lacerna al Perú, llega en 1816 con un grupo de militares, entre ellos Valdés, García Campa y otros más, en la fragata Venganza, y Lacerna llega a Arica y se interna directamente hacia el Alto Perú. Lacerna nunca conversó con el virrey Pezuela cuando llegó acá, y empezaron las divergencias entre ellos. El virrey Pezuela se quejaba en sus memorias de que Lacerna constantemente eludía las órdenes, las objetaba y que no las cumplía como debería ser. Es más, el virrey Lacerna no pudo cumplir, o Lacerna cuando era general, no pudo cumplir la misión que le habían encomendado de atacar por el Alto Perú hacia el eje de Tucumán y hasta Buenos Aires. Tampoco pudo impedir de que San Martín llegue, cruce los Andes y ejecute su expedición libertadora. Entonces Lacerna tiene las intenciones de dejar el mando. Por ello es que Lacerna se acerca a Lima y le presenta su carta de renuncia a Pezuela, y Pezuela no lo acepta y más bien lo nombra general de los ejércitos realistas y que se quede en Lima. El general Lacerna trae a los generales del Alto Perú, entre ellos Canterac, entre ellos Valdés, García Camba, y todos son los que se centralizan en el ejército de Lima y son los que hacen la deposición de mando
de Pezuela. Pezuela se queja de esto después en una manifestación y dice que esto fue producto de la insubordinación de un grupo de cuatro jefes desquiciados que habían planeado todo esto con anticipación para solamente tener beneficios personales. Y echaba la culpa directamente a Valdés, que era la cabeza que movía todos los hilos de este grupo. Es interesante aquí porque el historiador Wagner de la Reina había analizado de que este grupo había formado una logia masónica, una logia liberal hispana en el transcurso de la península hacia Lima, en los cuales Valdés había sido el director de esta logia. Pero aquí se presenta pues un acto de insubordinación que es clara. Ya en el continente existían normas, reglamentaciones militares, las ordenanzas estaban vigentes desde la época del virrey Amati Junyent, entonces era una clara, un claro resquebrajamiento de la disciplina, que así lo hizo saber el virrey saliente de puesto Pezuela hacia la corona a través del ministro de guerra de ese entonces, el 11 de febrero de 1821, donde le dice todos esos males que iban a acarrear esa actitud de ese grupo que había tomado el poder por la fuerza. El general Lacerna, ya como virrey, de igual manera se dirige también hacia España y le dice de que solamente van a poder mantener esos territorios por unos meses, pero que depende también del arribo de 3 o 4 naves, si no se pierde irremediablemente los territorios, porque la independencia ya está sembrada en todos los habitantes y los pueblos de ese lado del continente y del Perú. Y por eso indica de que él se ve en esa imperiosa necesidad y que solamente podría resistir unos meses más. Y efectivamente esto era cierto. Pasado el motín de Asnapuquio, llegamos entonces a los primeros meses del año 1821. Y es ahí donde nosotros apreciamos que el general San Martín envía nuevamente hacia al general Arenales a una segunda expedición que se interna por la sierra. Y aquí se dan las conferencias de Punchauca en el mes de mayo y junio del año 1821, que sabemos que tuvo como corolario un armisticio. Pero también en esas conferencias lo que pedían los realistas era que cese la opresión que tenía los guerrilleros y que estaban ahogando a la capital. Entonces, para ese mes de junio, ya la capital se encontraba bloqueada por mar, se encontraba bloqueada por los caminos de la sierra y no tenía otra opción, ya como virrey Lacerna, que salir de Lima. No tenía recursos, así es que decide salir de Lima y prácticamente con ello se inicia una nueva etapa de la guerra en los cuales se cambia de eje, se deja la capital por la sierra. Esto contrastaba con la posición de Pezuela, que Pezuela pensaba de que había que defender Lima sí o sí, porque si caía Lima, caía el virreinato. Con ello, Lacerna demostró que no era así y que el eje de unas batallas y luchas en la sierra iban a ser determinantes, como más adelante efectivamente se pudo apreciar. Una vez de que se va el general Lacerna de Lima con sus tropas, Álvarez de Arenales le propone a San Martín un plan para atacarlos, pero San Martín no aceptó este plan. Y la preocupación del general Arenales era por las poblaciones que ya habían ya proclamado su independencia en el sector de la sierra. San Martín ingresa a Lima, el 28 de julio proclama la independencia y el 3 de agosto erige el protectorado mediante el cual él reúne el mando político y militar hasta que se emita una constitución en el país. Esto es importante porque aquí define cuál es la concepción de San Martín para poder continuar la guerra.
mediante un mando unificado político y militar. Suceden los meses del segundo semestre del año 1821, ¿no? Y nosotros tenemos de que los castillos del Callao, que estaban a cargo del brigadier Lamar, son entregados a San Martín. Lamar se pasó a la causa patriota y con ello San Martín se pudo tener una libertad de maniobra y pudo apoyar a la independencia de Quito, y se obtuvieron las victorias de Riobamba y de Pichincha en los meses siguientes. Pero aquí también culmina el año 1821 con una acción en los cuales, o una reacción realista en los cuales nosotros apreciamos de que el 17 de diciembre de 1821 las tropas de Carratalá incendiaron y destruyeron el pueblo de Cangallo, que ya se había pronunciado por la independencia, y emitieron una proclama mediante la cual decía que era reducido a cenizas y que se ha borrado del catálogo de los pueblos para siempre el criminalísimo pueblo de Cangallo. La Serna convalidó esto y es más, dijo que se le cambie de nombre y que quedaba prohibido reedificar algo en ese pueblo de Cangallo. En el año 1821 terminó así. Ya en el año 1822, después de los triunfos de Riobamba y Pichincha, San Martín intenta acercarse a Bolívar, tiene la entrevista de Guayaquil, que es todo un tema para una conferencia, pero de los cuales San Martín regresa y en septiembre de 1822 entrega su mando político y militar a la Asamblea, al Congreso Constituyente, que había sido recientemente instalado, y ahí San Martín entrega su poder. Entonces, hasta aquí son los efectos de la primera parte de lo que fue el motín de Asnapuquio. Y ahora pasamos a ver cómo se genera el motín de Valconcillo. Al instalarse el Congreso Constituyente peruano, la primera norma que realiza el día 21 de septiembre del año 1822 es decretar la creación de una junta gubernativa. Y aquí viene uno de las grandes dificultades en cómo establecer un poder ejecutivo dentro de un nuevo estado que estaba en formación. Esta junta gubernativa era prácticamente un anexo del Congreso. El Congreso había dicho en su artículo primero de que el Congreso Constituyente conserva para sí reunido al poder ejecutivo dentro del legislativo. Este poder ejecutivo, esta comisión, estaba integrada por tres personas y que tenía que consultar al Congreso todos los asuntos correspondientes a los negocios diplomáticos y otros arduos, así lo denominaba, otros arduos, de esa manera. Ahí estaría la guerra. No estuvo bien definida, pero definitivamente la guerra debió estar ahí. Y la Junta Gubernativa estuvo conformada por tres personas. El general José de la Mar, que era militar, afín al presidente de la Asamblea Legislativa o Congreso Constituyente, Javier de Luna Pizarro. El segundo era Felipe Antonio de Alvarado, que era un comerciante que había nacido en Salta, que había sido alcalde de Lima. Y el tercero, así aparece su nombre en el decreto, era el conde de Vista Florida, con esa denominación. Fíjense todavía el arraigo, la dificultad, ¿no? Y los rezagos nobiliarios coloniales que existían, ¿no? Era un señor que se apellidaba Salazar y Baquíjano, era un noble. Esa junta definitivamente recibió críticas de muchas personas. Historiadores connotados como Jorge Basadre indican pues que eso definitivamente fue un error. El mismo Bolívar decía que se había cometido ahí una imprudencia porque eran muchas cabezas que deliberar para poder llegar a acciones decisivas. Esta junta gubernativa ejerce un poder ejecutivo recortado, pero de todas maneras lo ejerce, y el 17 de octubre de 1822 emprende la primera expedición o campaña a puertos intermedios. Esta junta gubernativa, a menos de un mes de haber recibido el cargo, lo que hace es poner en ejecución el plan que ya había previsto San Martín con la ayuda de Cochrane, que era
enviar 4.000 hombres al mando del general Rudecindo Alvarado, y también fue el general Miller, hacia el sur, que desembarcaban en el puerto de Arica, y de ahí estos se debían internarse hacia la sierra para poder hacer una maniobra por líneas interiores y agarrar en detalle a los realistas que se encontraban en ese sector. Pero a la vez que ese ejército del sur actuaba, había un ejército del centro que debía de actuar por el eje de la sierra. Y este ejército del centro estaba liderado por el general Arenales, que tenía experiencia en sus desplazamientos en la Sierra Central. Pero a la vez debía ser también reforzado por las tropas colombianas que ya se encontraban en Lima al mando del general Paz del Castillo, producto del apoyo que había dado San Martín para la independencia de Quito. También Sucre y Bolívar enviaron tropas. Esas fueron las tropas del general Paz del Castillo. Sin embargo, estas tropas del general Paz del Castillo pusieron una serie de exigencias que no permitió que el ejército del centro parta en apoyo al ejército del sur, que ya estaba ya en la primera campaña de intermedios. Y ello, a la vez, hizo que se saquen unidades del ejército del centro y se vayan a apoyar al ejército del sur. Este ejército del centro fue prácticamente desarmado. Y la propia Junta Gubernativa, ante tantas exigencias de las tropas colombianas que habían venido como auxiliares, lo que tuvo que hacer es decirle que mejor se retiren, porque exigían demasiado, pagas, ropas, en fin, le dijeron que se retiren. Esto causó, pues, definitivamente una debilidad en la fuerza que se tenía que emplear para la conclusión de los objetivos de la guerra. El 11 de enero de 1823, a unos meses de haberse lanzado la primera expedición, se tiene la derrota en Tarata, y el 21 de enero de 1823, la derrota en Moquegua. Estas fuerzas también dependían de que acudan al campo de batalla tropas desde Chile y tropas de Argentina. Un plan muy complicado, que definitivamente no fue muy bien articulado, que se ejecutó, pero no obtuvo los resultados que se deseaban. ¿Pero qué sucedía en Lima mientras esas tropas estaban ahí batiéndose en el sur? El 18 de enero de 1823, el jefe del ejército del centro, que no pudo ser organizado y enviado a combatir al mando de Arenales, emite un comunicado, una carta, un pronunciamiento firmado por 9 oficiales patriotas dirigida hacia la Junta Gubernativa, en el cual le dicen que ellos están viendo que hace 3 meses que se ha enviado al ejército del sur y que no se le presta auxilios. Le dice de que no se pueden hacer soldados ni oficiales de un día para el otro, que necesitan de que la Junta Gubernativa se concentre prioritariamente en las necesidades de la guerra, y le dice que tomen todas las acciones necesarias para que esto sea así y que someta estos requerimientos al Congreso, que estaba ahí funcionando como asamblea o como Congreso Constituyente. Eso fue el 18 de enero, dirigida por el general Álvarez de Arenales. No obtuvo respuesta a este pedido de Álvarez de Arenales. Particularmente Arenales, el 8 de febrero, también envía no solamente una carta, envía un plan de operaciones a la Junta Gubernativa, en el cual pone todos sus esfuerzos para poder impulsar la guerra. No tiene respuesta. Insiste nuevamente 2 veces más en el mes de enero hacia la Junta Gubernativa sin respuesta, y por último se dirige directamente al Congreso, en el cual le dice que él dimite al no obtener ningún tipo de respuesta. Lamentablemente tampoco tuvo respuesta este digno general Álvarez de Arenales y se retiró hacia Chile y no volvió al Perú. ¿Esto qué genera? Genera, pues, de que el 26 de febrero del año 1823, las tropas peruanas que habían quedado y el ejército del centro que había quedado ya al mando de los siguientes jefes, que estaban ahí Santa Cruz, Gamarra,
Bransen, Ramón Herrera, otros más, dirijan un pronunciamiento hacia la Junta Gubernativa, en el cual le indican de que en 3 meses no ha habido movimientos, de que las previsiones de la comunicación anterior de Álvarez Arenales se estaban cumpliendo, porque ya se había conocido la derrota de la expedición en el sur. Le dicen de que la Junta Gubernativa no tenía la confianza del pueblo, ni tampoco la confianza del ejército, de que necesitan un jefe que sea obedecido velozmente y que dé las órdenes precisas de inmediato. Le dicen que sus conocimientos de historia militar son los que le crean los mayores recelos y que requieren ejército, requieren la separación de poderes entre el poder ejecutivo y el poder legislativo, requieren uniformidad en la acción y en la opinión. Esto, pues, fue un pronunciamiento escrito en el cual a la vez decían de que la única persona que ellos consideraban que merecía y tenía los reconocimientos para adoptar este cargo era el coronel José de la Riva Agüero. Mediante este pronunciamiento se traspasa la línea netamente militar y se ingresó a la arena política. El Congreso, el propio 26 de febrero, responde que no puede deliberar porque se siente coaccionado y que necesita un tiempo para ello. El 27 de febrero, las tropas peruanas que se encontraban de Miraflores se adelantan hacia Balconcillo y el 27 de febrero emiten nuevamente un comunicado en el cual le dicen de que los enemigos no duermen y que necesitan una resolución de inmediata. Los jefes están dispuestos a sacrificarse, a ir, a cumplir su deber, a luchar por la patria hasta morir, pero necesitan que se tome una decisión. Y esta carta la dirigen hacia el Congreso. El Congreso no tiene otra opción. Faustino Sánchez Carreón, Hipólito Unanue empiezan a escribir una serie de opiniones y dicen que no queda otra alternativa sino acceder a este requerimiento forzoso dentro de estas circunstancias de guerra. Había llegado también carta de los cuerpos cívicos acantonados en Lima, había también un tumulto popular en Lima, todos los errores de la primera campaña a puertos intermedios hecha por la Junta Gubernativa eran pues achacadas a esta Junta Gubernativa, al Congreso. Entonces lo que hace el Congreso es aceptar y nombrar como presidente de la República el 28 de febrero al coronel José de la Riva Agüero, y el 4 de marzo, mediante otro decreto, le otorga el grado de gran mariscal de los ejércitos. Entonces aquí nosotros apreciamos pues de que cómo existe una gran dificultad en el Congreso para poder definir una autoridad militar, ¿no? Cómo el Congreso mantuvo reunido en sí el poder ejecutivo y hubo una presión militar que definitivamente no fue la correspondiente a los cánones castrenses, pero fue la que se impulsó, fue la que se tuvo que adoptar por las necesidades de la guerra. El general historiador Mendiburo dice pues de que esto fue lamentable porque creó un estigma, ¿no?, contra la disciplina militar y también contra lo que es la imagen de una institución castrense como es el ejército. Aquí vemos pues todas esas serias dificultades que se presentaron y que llegaron a este motín de Balconcillo, mediante el cual asume el presidente Riva Agüero y se generan las tensiones permanentes entre el Congreso y el Poder Ejecutivo. En el mes de marzo de 1823, ya con Riva Agüero como presidente, pide refuerzos a Bolívar
Bolívar, o a Colombia, mejor dicho, pide refuerzo a Colombia. Colombia envía tropas, efectivamente, envía ya otras tropas nuevas, llega a 4.000 hombres que llegan aquí al Perú. Ribagorro emprende una acción bien intensa, levanta cuerpos, crea unidades, se da instrucción a las tropas, se crea la academia militar o escuela militar. En fin, Ribagorro sí impulsó la guerra a su modo, con sus conocimientos que no eran definitivamente los requeridos para ese momento, pero lo hizo así. Y el 24 de mayo, a unos 2-3 meses, llega a reunir 5.000 hombres netamente peruanos, que son quienes emprenden la segunda campaña a puertos intermedios. Es aquí interesante cómo, a pesar de las vicisitudes, existe un apoyo importante de la población. Aquí existían también los prefectos de los departamentos libres del Perú, entre ellos, por ejemplo, el prefecto de Huaylas, que era el coronel Remigio Silva, que llegó a enviar casi 900 hombres de Huaylas y que fueron los que pelearon en la campaña de puertos intermedios. Los prefectos eran llamados presidentes en el tiempo del protectorado de San Martín hasta el nuevo Congreso. Pero tuvieron una acción muy importante, porque eran los que reclutaban gente, proveían los recursos y hacían andar la maquinaria de la guerra dentro de esas necesidades urgentes que eran necesarias de la logística de la guerra. Esta segunda campaña de puertos intermedios que se realiza se inicia a finales del mes de mayo, se dirigen las tropas por mar nuevamente hacia el sur. Es prácticamente una operación que tenía mucha similitud con la operación anterior de la primera campaña, es decir, necesitaba el concurso de tropas argentinas que habían sido prometidas por el general Urdininea, el ejército argentino de Urdininea, tropas chilenas que debían reforzar en los puertos de Arica, y a la vez un nuevo ejército del centro al mando del general Ramón Herrera, que debía actuar sobre el general Canterac, que era quien ya estaba en la sierra, se había posesionado de la sierra y amenazaba a Lima permanentemente. Y aquí viene el mes de junio del año 1823, que este es un mes muy crítico para lo que corresponde al sentido de la unidad nacional, porque se producen las más serias divergencias entre el Congreso y el Poder Ejecutivo. Estas divergencias muchas veces son vistas como divergencias entre el Congreso y el Poder Militar, pero fueron entre el Congreso y el Poder Ejecutivo, porque en esos momentos de junio, la fuerza militar, las tropas peruanas, se encontraban combatiendo en el sur. Estaban ahí, en la segunda campaña intermedios. En Lima solamente habían quedado tropas colombianas que habían llegado, 4.000 hombres, nada más. Había llegado Sucre ya a Lima en ese mes de junio del año 1823 como ministro plenipotenciario de Bolívar, o sea, con una función diplomática primero. Pero una vez que está Sucre aquí en Lima, el Congreso, aquellos sectores que ya tenían encono hacia Ribagorro por las circunstancias del motín de Balconcillo, esos enconos se incrementan y le otorgan a Sucre un mando militar que, a decir de Basadre, salía de los cánones que estaban establecidos en la base de la Constitución, que estaba en proceso y que decía de que no podía entregarse el mando militar de fuerzas peruanas a un general extranjero. El Congreso entrega el mando militar a Sucre. El Congreso se enfrenta a Ribagorro. En ese mes de junio, el 18 de junio, llegan las tropas realistas de Canterac a Lima. Invaden 9.000 hombres realistas Lima y están casi un mes, de junio a julio. El Congreso, que estaba en Lima, se tiene que dirigir hacia el Callao.
en el CAIA funciona el Congreso y un poder ejecutivo, pero con limitaciones, y también están ahí acantonadas las tropas de Sucre, que Sucre sí no se inmiscuye en un partido político o en el otro. El Congreso, el día 23 de junio, destituye al presidente Ribagüero. Decía que había tenido ineficacia en el cargo. Aquí hay que ver, a decir de Basadre, que el Congreso había levantado ante la figura de Ribagüero dos figuras militares tan grandes como Sucre y Bolívar, que definitivamente no iban a poder ser sobrepasadas por Ribagüero. Ribagüero y el Congreso se van a Trujillo y se establece allí otro Congreso. Ribagüero, más bien de Trujillo, disuelve el Congreso y nombra un pequeño Senado con 10 personas y quiere establecer ahí una función congresal y a la vez quiere mantener su poder ejecutivo y organiza tropas, indicando de que va a conformar ese ejército del centro que estaba pendiente por salir. Están los españoles en Lima, presentes aquí, y ante el enemigo teníamos esas vicisitudes entre el Congreso y la figura que representaba el poder ejecutivo, que era Ribagüero. Las tropas peruanas estaban en el sur combatiendo, pero ya para esto ya el Congreso había decidido, a través de las buenas mediaciones que había hecho Sucre, la venida de Bolívar aquí al Perú. Las tropas de Canterac dejan Lima, habían prácticamente saqueado Lima. Las tropas de Sucre que estaban en Lima se emprenden, sí, efectivamente, se van hacia el sur, se dirigen, desembarcan en Arequipa para poder apoyar a ese ejército que estaba en el sur en campaña, al mando del general Santa Cruz y del general Gamarra. Este ejército del sur obtiene el 25 de agosto la victoria de Cepita, que fue una victoria ahí en campos alto peruanos, efectivamente, pero no se pudo consolidar la misma porque no había las fuerzas necesarias y hubieron varios choques menores que determinaron que las fuerzas de Santa Cruz y de Gamarra se dividan y se replieguen hacia la costa. Y ahí se origina lo que se denomina la campaña del talón, como lo dice Delepiani, en los cuales se pierden muchos de los efectivos peruanos y que llegan solamente casi unos 900 hombres hacia las costas de Moquegua. Y Sucre, al enterarse de eso, ya no empeña sus fuerzas y se regresa a Moquegua primero y después se regresa hacia Lima. Pero aquí ya nos encontramos de que el escenario de Lima ya era otro. El motín de Balconcillo había producido ya unos efectos negativos. Se tuvo la reacción a Balconcillo en la deposición de José de la Riva Güero, ¿no?, que después juzgado, después es absuelto, llega a hacer algunas negociaciones con los realistas en base a las conferencias de Punchauca, pero de las cuales se le absuelve a él. Existen pues una serie de divergencias en el mando político y en el mando militar de las fuerzas, que solo son superadas cuando se tiene la figura de Bolívar en el Perú, llegado él el 1 de septiembre del año 1823 a bordo del Chimborazo. Aquí pues habían existido hasta dos presidentes, Ribagüero y después Torretagle, que el Congreso también lo había nombrado frente a Ribagüero como presidente. Habían dos congresos, uno en el Callao, uno en Trujillo, y estaba la figura militar de Sucre. Ante ese escenario llega Bolívar, y hay que reconocer que hay que tener firmeza para, en una situación tan difícil, llegar y asumir toda la conducción de la guerra, y el Congreso le otorga todos los poderes a Bolívar, dictatoriales, y en los cuales Bolívar, con los peruanos, a pedido de los peruanos, en auxilio, porque fueron tropas auxiliares, porque ya estaba la guerra empezada por los peruanos, con su ministro José Faustino Sánchez Carrión, levantan nuevamente un ejército
que llega a obtener las glorias de Junín y Ayacucho, pero esa ya es otra historia que escapa a esta ponencia y que seguramente más adelante la tocaremos. Con ello, pues, se alcanzó el camino final de la independencia y quiero transmitirle las conclusiones que, a manera de reflexiones finales, deseo hacer conocer. Primero, la guerra de la independencia se aleja del concepto esgrimido de una guerra civil. Cada frente tuvo sus propios intereses. El realista, mantener el dominio español, y el patriota, reconquistar su independencia para dirigir su propio destino. Segundo, el frente realista, con el botín de Aznapuquio, vulneró la subordinación militar, generó la aparición de facciones militares y prolongó la guerra en función de sus intereses. En el frente patriota, el motín de Balconcillo evidenció las dificultades de la definición del poder ejecutivo. Miren, San Martín tuvo reunido el poder ejecutivo y militar en uno solo. Durante la época de la Junta Gubernativa hubo dificultades en dar el poder ejecutivo, y con Bolívar sí se otorga el poder ejecutivo y militar junto, férreo, como debería de ser. Entonces, esas dificultades en la división de poder ejecutivo también se tuvieron en definir la prioridad necesaria del impulso a la guerra, lo que generó la impronta de un pronunciamiento militar inusual, fuera de los cánones castrenses, que llevaron a implantar serias divergencias en las relaciones del Congreso y los militares, cuyas implicancias se sucedieron de inmediato, en plena guerra, y además continuaron en los años siguientes de la República. Las divisiones surgidas en la clase política de la naciente República generaron una inestabilidad, como se ha dicho, en plena guerra de la independencia, lo que solo puede ser superada con el establecimiento de un férreo régimen de poder ejecutivo. Finalmente, la independencia tuvo que definirse inexorablemente en el ámbito militar, con un desarrollo de varias campañas militares y batallas, en la búsqueda de una guerra con la batalla decisiva en el estamento militar patriota. A pesar de todas las vicisitudes políticas y militares, de los reveses de combate, se mantuvo firme en sus propósitos y acudieron los peruanos, junto con las tropas auxiliares, a los campos de Junín y Ayacucho, donde se alcanzó el objetivo final de la independencia del Perú. Muchas gracias por su atención y quedo, pues, a lo que diga la gentil asistencia y participación de todos ustedes. Muy amables. Muchas gracias, estimado general Brigada Juan Urbano, por tan brillante cátedra al Bicentenario con la guerra de la independencia en los dos frentes, los motines de Aznapuquio y Balconcillo. Hará también comentarios y aportes quien nos acompaña esta noche, el excelentísimo embajador José Betancur Rivera. Es un distinguido diplomático de carrera con una amplia experiencia profesional de más de 30 años de servicio al Perú. Es abogado colegiado con estudios de posgrado y maestría en Derecho Internacional Público y en Relaciones Internacionales. Es también egresado de la maestría en Desarrollo y Defensa del Centro de Altos Estudios Nacionales y autor de varios trabajos de investigación, como Trujillo, Capital de la Independencia del Perú, editado por la Comisión Regional del Bicentenario de la Libertad. Ha sido profesor universitario en varias instituciones peruanas y en la Academia Diplomática del Perú. Ha ejercido funciones diplomáticas en Holanda, Colombia, Canadá, Italia, en la India, Brasil y recientemente fue embajador en Honduras. Con ustedes, el excelentísimo embajador José Betancur. Adelante, embajador. Muchísimas gracias y que sean mis primeras palabras para expresar mi saludo y mi agradecimiento a la Asociación Bicentenario 2021, al doctor Raúl Chalamé, al doctor Napoleón Cabré, por la gentileza de invitarme a participar como invitado y poder comentar la ponencia que ha presentado el general Juan Urbano. También deseo agradecer a las instituciones que hacen posible este evento con la Asociación Bicentenario 2021, como a CEPEJ, al Centro de Estudios Histórico Militares, al Instituto San Martiniano,
a la Sociedad Benemérita Fundadores de la Independencia, al Ejército del Perú, a la Asociación de Oficiales Generales ADOGE, y también muy especialmente a distinguidas personas que siempre están involucradas en la promoción de estudios históricos, como el general Edgardo Zapata Lazo. También deseo agradecer la asistencia virtual del doctor Jampe, del general Huamán, del general Tafur, del general Celis, comandante general del Ejército, y también mi saludo y mi respeto al general Manuel Gómez de la Torre, al general Próspero Díaz Arrué, al señor Constante Traverso y a todos los que nos ven desde el Perú, Argentina, Chile, Ecuador, Panamá, Colombia. Muy bien, paso a materia. A ver, dos episodios, dos conceptos fundamentales. El contexto del proceso de emancipación de la independencia del Perú. Vamos a analizar, en función de lo que ha expuesto el general Juan Urbano Sevilla, el primer hecho, el primer episodio, el motín de Asnapuquio. ¿Qué significa el motín de Asnapuquio? Significa, de alguna manera, el fin de una estructura jurídica normativa virreinal clásica. ¿Es también un golpe de Estado? Sí lo es. Es la terminación de un régimen caótico, de un régimen ya en un estado de descomposición político-administrativa, también lo es. Asnapuquio también refleja el interés de generales realistas por deponer a Pezuela, porque Pezuela en ese momento, el virrey Joaquín de la Pezuela, simboliza el pasado, simboliza una razón de ser en ese momento que no era congruente con los intereses de determinados generales realistas. Y aquí deseo destacar que, a mi juicio, el principal conspirador y promotor del motín de Asnapuquio fue Canterac, el general Canterac. Muchos historiadores peruanos, entre ellos Virgilio Roel y muchos otros, coinciden en que Canterac tuvo un rol protagónico. Otros señalan a Valdés, hay varios generales, Bonet, entre ellos, pero yo soy de la orientación que creo que el artífice del motín de Asnapuquio, que depone a Pezuela y coloca en el poder a la Serna, fue Canterac, el general Canterac. Y luego vamos a ver la participación de Canterac posteriormente a Asnapuquio, especialmente en las conferencias de Punchauca. Pero sigamos en Asnapuquio. Ese motín da su resultado. Pezuela es alejado del poder, asume el general La Serna el virreinato. Se constituye en el último virrey del Perú. La Serna, en retribución a este espíritu combativo, conspirador, de haber sido el artífice del motín de Asnapuquio, designa al general Canterac como jefe de Estado Mayor. Es decir, de alguna manera, La Serna se siente honrado por la acción de Canterac. Y por eso el honor y el título se lo concede a Canterac para que jefature a los ejércitos realistas en ese momento particular de la historia de la independencia, de la historia de la emancipación. Este motín coloca en el poder a La Serna, y La Serna tiene una situación muy complicada porque está rodeado de unos generales realistas con ambiciones personales propias, que no están dispuestos a negociar con el general San Martín un acuerdo satisfactorio para ambas partes. Miraflores primero, Punchauca después. Las conferencias de Punchauca tal vez son las más relevantes, porque tanto la parte realista, la parte española, como la parte patriota, no logran ponerse de acuerdo básicamente en los términos de cómo se debe manejar ese momento histórico. Los realistas, entre ellos Canterac y Valdés, los dos más protagónicos, cuestionan constantemente la opinión de La Serna. La Serna busca una conciliación, una convergencia con la posición del general don José San Martín, con la posición del lado patriota,
para buscar una fórmula mixta, la que era la que proponía San Martín, de constituir una regencia, buscar un príncipe europeo, establecer un régimen que no signifique una ruptura total, directa, con España, sino una fórmula conciliadora, satisfactoria, donde los intereses de ambos lados puedan estar representados en ese momento. Pero ¿qué sucede? Estas conversaciones, que son conversaciones de varias semanas, mayo, junio, dan lugar a detectar determinadas situaciones, como por ejemplo, Valdés, Canterac y otros, señalan tajantemente que lo que pretendía el general San Martín era simplemente ganar tiempo, que no era consecuente, que no estaba ofreciendo una visión real, auténtica, genuina, y que por lo tanto esas conferencias no tenían razón de ser. La Serna, de alguna manera cooptado por sus generales, a quienes le debía el poder, eso hay que recordarlo, a quienes él debía el ejercicio del poder, se siente en una posición muy incómoda y Punchauca no da el resultado que ambas partes esperan. Luego de ello, hay que señalar que el fin, tanto empezado en Aznapuquio, Miraflores y Punchauca, pone en punto final a una opción de gobierno donde el ejército realista, donde los españoles se pudieran haber sentido de alguna manera correspondidos. Esto no es posible. No obstante, recordando que el general San Martín tenía una visión, ¿no?, muy ligada a considerar a un príncipe europeo de alguna casa real europea para que, bajo un título especial, pueda regir los destinos de la patria en esos momentos iniciales, alborales, difíciles de la constitución del Perú independiente. Entonces, ¿Aznapuquio es importante? Sí, sí. Igualmente, esa es la primera parte de un correlato que concluye con las conferencias de Punchau. Está definitivamente expuesto que la Serna, el último virrey del Perú, estaba marcado por la opinión de sus generales, especialmente por la opinión de Canterac. Yo coincido con los historiadores que señalan que Canterac es el principal promotor de una decisión de confrontación militar hasta las últimas consecuencias. Ahora, ¿qué tenemos? Luego de ello, tenemos al general San Martín que inicia el protectorado, pero antes de ello, hay que destacar algo que yo deseo destacar, porque es fundamental en la conformación del proceso de la independencia del Perú. La participación de los grupos de montoneros, la participación de Vidal, por ejemplo. Vidal, en Supe, en el Cabildo de Supe, que en 1820 el Cabildo de Supe declara la independencia. Abril, mayo, 1820. Vidal, San Martín lo llamó el primer soldado del Perú. Luego Vidal, más adelante, durante la etapa del caudillismo militar, que va de 1824 a 1845, va a ejercer temporalmente la jefatura del mando supremo. Vidal. El Perú le debe mucho al general Francisco Vidal. Pero evidentemente también, como se constituyen estos montoneros, se constituyen estos grupos que van a constituir la base matriz del ejército del Perú, también hay que destacar lo que sucedió en Trujillo. Ya lo ha dicho muy bien el general Juan Urbano Sevilla. Trujillo fue fundamental. La independencia de la intendencia de Trujillo, jefaturada en ese entonces por Torretal, por don José Bernardo de Tal, el marqués de Torretal. 29 de diciembre, 1820. ¿Qué significa el 29 de diciembre de 1820? Significa el punto decisivo, el punto ya de no retorno. Porque es en Trujillo, con esa declaración de la independencia que se da en diciembre de 1820, de donde se organiza la expedición
que va a concluir en 1824 en las batallas de Junín y Ayacucho. Y en ese proceso, quien tiene un papel preponderante es don José Faustino Sánchez Carrión, que es el organizador de la campaña civil, de la campaña logística, que va a concluir y luego va a ser ministro, principal ministro de gobierno y hombre de confianza de Simón Bolívar, quien es el que impulsa desde La Libertad, desde Huamachuco, él con su espíritu republicano, editor de La Abeja Republicana, tribuno, abogado, hombre de acción y hombre también con una gran formación teórica, es Sánchez Carrión quien impulsa el proceso que va a concluir en Junín y Ayacucho en 1824. Y también deseo comentar lo que ha expuesto muy bien el general Juan Urbano acerca de Valconcillo, el motín de Valconcillo, que significa la colocación en escena de Ribagüero. En ese entonces, coronel, luego general, mariscal, Ribagüero Sánchez Boquete, el primer presidente constitucional del Perú. Ribagüero es un personaje muy interesante. Y Ribagüero, en mi opinión, está en la misma estatura intelectual y de convicción patriótica que Sucre y que don Simón Bolívar. El Perú le debe a él porque Ribagüero es peruano. Él es uno de los fundadores artífices de la conformación del ejército peruano. Ribagüero, un hombre aristócrata, distinguido, culto, que había leído a Locke, a Hobbes, a los enciclopedistas franceses, a Diderot, a D'Alembert. Un hombre muy distinguido, un hombre de su tiempo, participó activamente en logias masónicas. Un hombre de su tiempo, pero al mismo tiempo abanderado, adelantado a su tiempo. Ribagüero, un hombre distinguido, que se casó con una aristócrata de una casa real europea, si no me equivoco, de la casa real belga. Un hombre de acción, que a mi juicio es el gran conspirador. Hay dos grandes conspiradores en esos años: Sánchez Carrión y Ribagüero. Ribagüero, como militar, él es consciente de que la patria necesita a los criollos peruanos, que necesita a aquellos peruanos que tienen una alta formación humanista, una alta formación intelectual para asumir el poder. Ribagüero lo asume, el Congreso lo nombra, y Ribagüero es un presidente que ejecuta acciones. Lo ha dicho muy bien el general Juan Urbano Sevilla. Lo ha dicho muy bien. Ejecuta acciones. Interviene. Estructura. Da órdenes. La creación de la escuela militar. Ribagüero es un hombre involucrado de su tiempo. Ribagüero representa, en mi opinión, no solo el espíritu patriota peruano de esos años, sino también el genio adelantado de un hombre a su tiempo por la independencia. Ribagüero representa el inicio de una etapa en el Perú, esa etapa que se llama la etapa del caudillismo militar, que va desde 1822, 1823, hasta 1845, en que asume el poder el mariscal don Ramón Castillo. Un hombre al que el Perú le debe mucho, el ejército, el servicio diplomático del Perú. Castilla no solo es patrono de la caballería del ejército peruano, Ramón Castilla también es propulsor y defensor del Ministerio de Relaciones Exteriores y del servicio diplomático del Perú. Las primeras leyes, las primeras normas estatutarias del servicio diplomático peruano se le debe a Ramón Castilla y a su canciller, don José Gregorio Paz Soldán. Pero eso es materia de otra ponencia, materia de otra conferencia. Volviendo al tema, entonces, hay un vínculo muy estrecho entre Asnapuquio y Valconcillo, pasando por Punchauca. Punchauca es definitivo, es un punto intermedio entre Asnapuquio y Valconcillo. Es evidente que el proceso de la independencia del Perú, trabajado intensamente por diversos países, como por argentinos, chilenos, colombianos, ecuatorianos. En esos años era la Gran Colombia. Los gran colombianos que llegaron, los neogranadinos que llegaron con Simón Bolívar
y antes los argentinos y chilenos que llegaron en la expedición libertadora del general Don José de San Martín. El Perú le debe mucho a San Martín por esta gesta de la independencia y evidentemente a todos los que participaron en el proceso. Pero siempre hay que destacar el rol trascendental de Ribagüero. De Ribagüero, porque Ribagüero representa en ese momento la peruanidad, la participación del Perú como una participación activa y protagónica que va a concluir en Junín y Ayacucho en 1824. Agradezco nuevamente a la Asociación Bicentenario 2021 por la deferencia que han tenido conmigo de invitarme para comentar la excelente ponencia del general Juan Urbano, y quedo, doctor Napoleón Cabrejo, doctor Raúl Chanamé, a las órdenes de ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, estimado embajador José Betancur, por estos comentarios también brillantes. De igual manera, también hemos recibido, pueden escribir todas sus preguntas al chat que aparece a continuación. Hemos estado recogiendo durante la transmisión a las más de 2.900 personas que están conectados en más de 17 países el día de hoy, que han estado presentes en esta noche. Y de igual manera, previamente saludar también al empresario gastronómico César Ló, a nuestro amigo también empresario Willy Sacio, a los jóvenes del Bicentenario que también nos acompañan, al embajador Oscar Maurto, que también nos hace seguimiento noche a noche. Nos hace la pregunta nuestro estimado general Juan Urbano, nos dice el coronel Jerónimo Valdés, ¿fue el verdadero cabecilla del motín? ¿Qué papel jugó? Nos escribe César Zapata desde la hermana República de Bolivia. Muchas gracias por la pregunta, muy interesante, porque acabamos de escuchar lo que ha dicho nuestro embajador en relación a las preponderancias en el frente realista sobre el motín de Aznapuquio y los intereses que vienen de aquí, ¿no? El historiador Wagner de la Reina había escrito de que el grupo que vino desde la península hacia América en 1816 era un grupo que en el camino, en la travesía, llegó a formar una logia que tenía un nombre relacionado a la obtención, a la paz americana, y que dentro de esa logia, en el cual estaba la Serna, dentro del cual estaba Valdés, dentro del cual estaba García Camba, que vinieron juntos, el líder era Valdés. Valdés llega junto con este grupo y efectivamente está dentro del grupo que impulsa el motín de Aznapuquio. El general Canterac llega en el año 1818. El general Canterac, de origen francés, pero que había peleado también en las guerras napoleónicas, ¿no?, contra Napoleón en España, llega, y el general Canterac es habilísimo, y recibe el mayor rango que militar. Pero el general Jerónimo Valdés también tiene una preponderancia fundamental. Refiere Wagner de la Reina que una de los escritos de un francés, había una comunicación en los cuales habían divergencias entre la Serna y los mandos realistas, en los cuales Valdés le dijo a la Serna: sepa usted, virrey, que nosotros, hablaba del grupo de generales realistas, así como sabemos hacer virreyes, sabemos también cambiarlos. Entonces, definitivamente existe una preponderancia de Valdés. Valdés también es hábil, por ejemplo, para acompañar a la expedición de Canterac sobre Lima. Esa expedición que llega en junio de 1823 y está durante un mes, que tuvo un objetivo militar no muy concreto, porque no fue una batalla, fue hacer una gran demostración de fuerza de Canterac, de la cual no estaba de acuerdo la Serna, porque Canterac se alejaba del centro de operaciones de la sierra. Pero entra ahí Valdés, y Valdés convence a la Serna para que le permita a Canterac hacer esta acción, y Valdés acompaña a Canterac. Y no solamente lo acompaña, sino que después que se van de
salen de Lima en julio de 1823, Canterac se queda en la sierra y Valdés emprende una marcha forzada y llega hasta el Alto Perú. Y decían que en jornadas de que en un día recorría casi 80 o 90 kilómetros. Definitivamente de que había muchos intereses personales de todos, estamos hablando de dos grupos totalmente antagónicos, había una diferencia de generación, había hasta cierto desdén que tenía el grupo que había llegado, ¿no?, con La Serna, Valdés, Canterac, luego Camba, Loriga, varios, ¿no? Y el grupo que había quedado aquí en el Perú, que era Pezuela, el general Ramírez, que era el jefe del Alto Perú, que el general Ramírez era quien tenía la mayor antigüedad, quien de repente debía ser virrey en caso de que Pezuela cayera. Ramírez, el general Ramírez, jefe del ejército de reserva de Arequipa, fue quien había destruido en 1814-1815 a la revolución de los hermanos Angulo. Y el general Ramírez se ve sobrepasado y también manda una carta y se retira. Deja el mando cuando asume como virrey La Serna, ¿no? Y de igual manera manda una carta hacia España, hacia el Ministerio de Guerra, diciendo de que ya definitivamente se perdía esos terrenos americanos porque ya la independencia estaba implantada. De igual manera, estaba Olañeta en el ejército de por Oruro, el Alto Perú, que también tenía divergencias con La Serna. Entonces, habían dos grupos altamente claros, definidos, ¿no? Uno más jóvenes, con ideas liberales, que había llegado recientemente, y el grupo antiguo que se había quedado, que tenía otra idea de la guerra, que estaba arraigado en sus posesiones, ya sea en Lima. Pezuela se había arraigado a Lima como todos los virreyes. En cambio, La Serna, Valdés y todo lo demás nunca habían estado, no habían estado en Lima, sino al momento final de la guerra. O sea, no veían a Lima como algo que defender, sino a todo el conjunto, y su territorio conocido era la sierra. Creo que Valdés tuvo una preponderancia muy, muy, muy importante, ¿no? Al igual que Canterac, y tal vez, ¿no?, como dicen, pues sería Valdés la mano que me sigue a la cuna. Muchas gracias. Bien, general. También hemos recibido una pregunta del coronel Díaz de Paraguay, que nos señala: ¿el motín de Balconcillo fue el inicio del caudillaje militar? ¿Sería considerado un primer militarismo, un alzamiento de los militares en Lima? Bien, gracias por la pregunta, porque es una pregunta muy, muy intensa. Y es un tema muy intenso que siempre se ha definido aquí entre los historiadores, ¿no? Nuestro gran historiador Basadre define pues que el primer militarismo se había producido casualmente durante la etapa de la independencia, y uno de los puntos de partida fue Balconcillo. Definitivamente que fue un hito dentro del cual emergió el militarismo republicano. Pero hay que entender que la sociedad ya estaba militarizada. La sociedad virreinal ya era una sociedad militarizada a partir de las reformas borbónicas del siglo anterior, de finales del siglo XVIII. A finales de ese siglo, los intendentes, o sea, los jefes de las siete intendencias que habían en los finales del virreinato del Perú, eran o generales realistas, o sea, venido de España, o unos cuantos criollos, pero eminentemente realistas, militares. O sea, los militares ya desde la colonia tenían poder militar, administrativo y hasta injerencia, o bueno, algunas funciones de carácter judicial. O sea, era muy fuerte la presencia del estamento militar en esa sociedad de tránsito colonial hacia la sociedad ya que emerge con la República. Hay que ver también de que con la independencia del Perú, la clase más ilustrada, la clase que tenía poder económico, que tenía el poder de conocimiento, ilustrada, no estuvo al frente de la independencia. Ribadores es una figura muy expectante, pero tal vez es una de las pocas figuras
no hubo otro grupo importante que asuma las riendas del nuevo Estado independiente. Y ahí, ¿quiénes quedaron? Quedó el estamento militar, que era el que al final pues, se había sacrificado en las batallas, ¿no? Decía, pues, el historiador John Lynch, ¿no?, que al final fueron providenciales, porque estuvieron en estos esfuerzos de la independencia y también estuvieron en los años difíciles de ese militarismo que acaba de mencionar también en esa época, ¿no?, de 1821, 20 hasta 1845 con Castilla, en los cuales hubo muchas dificultades para levantar el Perú como Estado, tenía muchas amenazas del exterior y también tenía que fortalecerse interiormente, y ahí estuvieron pues el estamento militar, que también tuvieron sus guerras internas entre ellos, pero estuvieron ahí. Y siempre con la mentalidad de un Perú unido, no un Perú dividido en dos, como hubo hasta esa sombra de esa posibilidad que felizmente no fue alcanzada, y el Perú de Castilla fue un Perú de talla continental, como ya se ha mencionado también anteriormente en otras ponencias. Muchas gracias. Muy bien, estimado general. También hemos recibido la pregunta del ciudadano Sánchez Torres, que viene desde Colombia, y lo que nos señala entonces es que a través de su ponencia nos confirma que efectivamente había una actitud del virrey Pezuela que era conocedor, que era imposible entonces vencer si no llegaban los refuerzos prontamente de España. Y como en la península estaba en un gobierno que no les podía dar órdenes, era mejor entonces capitular. Y si hubiésemos capitulado, entonces hubiésemos tenido o evitado 4 o 5 años de guerra. Es muy interesante la pregunta, y estamos ante un ejercicio, ¿no?, histórico de ucronía, en el cual de ver qué hubiera pasado si es que de repente no sucedía, creo que por ahí va la pregunta, ¿no?, qué hubiera pasado si no sucedía el motín de Aznapuquio y de repente Pezuela continuaba como virrey y de repente capitulaba. Ese era un temor que tenían los propios jefes realistas y que fue también uno de los motivos por el motín de Aznapuquio. Y es muy interesante porque una de las justificaciones que tenían los realistas para este motín de Aznapuquio fue el que esgrimió en sus memorias André García Camba. Y él decía de que ellos, los realistas, no habían hecho sino obedecer las disposiciones de la regencia española, o sea, la regencia, estamos hablando durante la época del trienio liberal, porque decía de que había sucedido un hecho durante la independencia de los españoles, ¿no?, contra los franceses, en los cuales la plaza de Badajoz en España capituló ante los franceses. Y la excusa de la capitulación fue que el general había decidido capitular, o sea, el jefe máximo había decidido capitular. Entonces la regencia española había emitido una disposición de que mientras exista uno de los jefes que no esté de acuerdo con una capitulación, no se podía capitular. Entonces, eso fue una de las excusas que grimieron también para que exista una reacción, ¿no?, ante una posibilidad de capitulación. Es difícil pensar en una capitulación de Pezuela, un hombre de guerra, un hombre que había estado combatiendo, que había llegado en 1806, había estado combatiendo en el Alto Perú, 1813 a 1816, ¿no? Lo que pasa es que tenía otra concepción de la guerra. Pensaba que si caía Lima, caía el virreinato más preciado de la corona. Lima era una ciudad tan importante y estaba a la altura de Madrid, de las principales ciudades de Europa, ¿no? Así era considerado Lima. Sin embargo, bajo los criterios militares, es cierto que Pezuela estaba desgastado, ya no tenía iniciativa. Había creado una junta de guerra en los cuales le daba capacidad de deliberación a este grupo
encabezado por la Serna, el Canterac y todos los demás. Y Pezuela trató de revertir esa situación, no lo pudo hacer. Se estaba quedando solo definitivamente Pezuela. Pero de ahí a que llegue a capitular, es difícil. Tal vez hubiera existido otro tipo de batallas, ¿no? No tantas orientadas en el sector de la sierra, de repente batallas en el sector de la costa, pero de todas maneras era necesario el objetivo de la guerra. ¿Cuál es? Destruir la voluntad del enemigo, destruir al enemigo. Y la única manera que podía lograrse para poder decir que había la independencia era con una gran batalla, como fue Junín o Ayacucho. Gracias. Muy bien, general. Muchas gracias por esas brillantes intervenciones también y elocuente también la cátedra del Bicentenario en esta oportunidad que hemos tenido con el general de brigada Juan Urbano, miembro del Centro de Estudios Históricos Peruanos, y también a la brillante comentarios del embajador José Betancur. Dejamos en el uso de la palabra al presidente de la Asociación Bicentenario 2021, el doctor Raúl Chanamé. Muchas gracias, general Juan Urbano. Muchas gracias, embajador Betancur, por las brillantes intervenciones y conferencias que nos han dado esta noche. Sin duda, van a quedar temas en la agenda de discusión muy importantes que estamos programando para el futuro. Vamos a hacer un evento sobre la independencia de Trujillo, el papel de Torre Tagle, el papel de Ribagüero, para ponerlos en su precisión histórica. Y es por eso que ustedes enriquecen el debate que se va a venir en las próximas semanas sobre estos dos grandes y también controvertidos personajes de la historia naciente del Perú. Quiero concluir esta cátedra del Bicentenario, si es que me permiten todos los amigos que nos acompañan, rindiendo un homenaje póstumo a un amigo de la Asociación Bicentenario. Me estoy refiriendo al doctor Vladimir Paz de la Barra, decano de la Orden del Colegio de Abogados, muy amigo de la Asociación Bicentenario, quien el día de hoy nos ha dejado, y sentimos mucho su ausencia, y es por eso que queremos expresarle públicamente el más sentido pésame a su esposa, a sus hijos y a todos los amigos que compartimos el pesar de la partida de un gran amigo y un gran decano. Vaya pues esta charla, esta conferencia, esta cátedra como homenaje a este gran peruano. Muchas gracias y vendrán nuevas conferencias para seguir debatiendo sobre la independencia, sobre el Perú y sobre la unidad de América. Muchas gracias. Bien, agradeciendo también a todos ustedes que hacen posible que todos los sábados a las 7 de la noche estén con nosotros participando de manera activa con la Cátedra del Bicentenario. El próximo sábado, 4 de julio, a las 7 de la noche, tendremos la presencia de nuestros amigos de la Hermandad República de Argentina con nuestro representante internacional, Marcelo Perreta, quien estará a cargo también de la Cátedra del Bicentenario sobre Argentina y la Revolución de Mayo de 1810. A todos los amigos de Argentina, saludamos también su presencia el próximo sábado, quien nos podrán también estar acompañando, como el día de hoy, varios países también se han hecho presentes. Y también agradecer a todas aquellas instituciones que han hecho posible que estemos esta noche con ustedes, a la Benemérita Sociedad Fundadores de la Independencia, vencedores del 2 de mayo de 1866, al Instituto de Estudios Históricos del Ejército del Perú, al Instituto Sanmartiniano del Perú, a la Sociedad Bolivariana del Perú, a la Orden de la Legión Mariscal Cáceres, a la Orden de la Legión General Vidal, a la Asociación de Ingenieros Militares General Marín, al Centro Peruano de Estudios Gubernamentales que hace posible esta transmisión digital, a la Legión de Caballería, de Artillería, de Infantería, de Comunicación del Ejército del Perú, y así también al Supremo Consejo Grado 33, y al Gran Priorato del Perú, a la Gran Logia del Perú, y a los Caballeros Templarios también que nos han acompañado en esta hermosa disertación sobre la Guerra de la Independencia en los dos frentes, los motines de Aznapuquio y Balconcillo. Quiero agradecer a todos ustedes también su participación y nos estamos viendo el siguiente sábado 4 de julio.
Muchas gracias, general Juan Urbano. Muchas gracias, embajador José Betancourt. Señor presidente, concluimos el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos estamos viendo. ¡Viva nuestro Perú! ¡Viva! ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! Gracias. Muy amable, estimado doctor Raúl Chanamé.